I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Hey! But I can write a song. Hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. Recomiendo, y estamos aquí en el barrio Alto Verde, y más precisamente en lo que es la escuela de oficio que tiene el barrio Alto Verde, en pleno corazón del barrio Alto Verde, y con el secretario de Hábitat que tiene la provincia de Santa Fe, con Diego Leone. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Volvimos a Alto Verde. Volvimos a Alto Verde. Hace un mes y pico que estuvimos. Sí, me acuerdo. En la inauguración de la etapa 2. Y hoy con otra muy buena noticia, pues ya tenemos la apertura de la etapa 3. Siempre pensamos que es un proyecto importante para un barrio populoso de la provincia de la ciudad de Santa Fe, y merece estas obras, así que, y obras de infraestructura, obras fundamentales para el barrio, así que acá estamos. Uno ve, bueno, justo pasa el colectivo, el cambio que hay en lo que es la parte de uno, la parte 1 y 2 que ya hicieron, y la diferencia entre una obra hecha y una obra que aún está realizada, de cómo cambia hasta la misma vida del barrio. Y sí, bueno, ahí veíamos, pasa el colectivo. Está la escuela acá también, a menos de 50 metros. Pasa el, claro, sí, las instituciones. Además del pavimento, lo fundamental, lo que está enterrado, que es el desagüe que permite evacuar el agua. Pensemos que cuando llueve el agua no escurre, empieza a quedar en la superficie, el agua empieza a quedar, la calle se empieza a romper. Y lo que decimos, no entra el colectivo, se complica la entrada y salida de todos los vecinos, los chicos para ir a la escuela tienen que venir por una calle de tierra, sin veredas o con algunos tramos nada más. Y tener una calle pavimentada con cordón cuneta ordena de una manera muy, muy, muy importante. Chico, ordena el barrio en general, yo te digo. Ordena en general. Y el beneficio es para todo el barrio, no solo para los frentistas. Alto Verde, un lugar que tiene más de 10.000 habitantes, y poco a poco fuimos avanzando. El gobernador, el ingeniero Lipchi, nos encomienda ciertas cosas a la hora de trabajar, pero una es hacer obras de manera eficiente. Esto implica, podría haber sido una sola obra, pero una obra larga en plazo, extendido, una obra de un costo importante que hay que hacerle también frente financieramente con la inflación que tenemos, que complica la ejecución de obras. Entonces vamos por etapa, pero vamos por etapa para hacer obras que empiecen y terminen rápido. Es una obra que tenemos que trabajar junto a los vecinos. Así se lo decíamos. Que se la apropien los vecinos, pero trabajarla junto. Porque una obra que hay que abrir la calle, hay que abrir para hacer un desagüe. O sea que los vecinos por algunos días no van a poder entrar con el auto, llegar hasta su casa, o van a llegar de manera incómoda. Y la única manera que uno puede hacer una obra de este tipo es trabajar junto, escuchando a los vecinos. Hay que hacer conexiones pluviales, cloacales. O sea, tenemos que interactuar siempre, y se lo recalcábamos a los vecinos de la etapa 2, porque con la etapa 2 nos agarró una lluvia extraordinaria de fin de año, después de abril. La verdad que fue un año complicado para la obra, que extendió el plazo, pero juntos la pudimos llevar adelante y bueno, y se pudo terminar. Y ahora, bueno, esperando poder tener las ofertas económicas para esta etapa. ¿Que se iniciarían cuándo? Nosotros calculamos siempre la apertura, 2 meses es el plazo hasta que hacemos el proyecto final, ejecutivo y poder empezar. Así que vamos a estar fin de julio, primeros días de agosto, empezando la obra, una obra de 50 millones de pesos. Muchas veces uno, digo, con los números uno termina perdiendo objetividad. Sí, como si fueran centavos. Claro, y para nosotros eso son la construcción de 70 viviendas, para tener una relación, una vivienda de 2 dormitorios, como construimos nosotros, es el equivalente de esta obra. Son 15 cuadras llegando hasta el puente de La Boca, y después queda una etapa para llegar al barrio, una cuarta etapa. Pero lo fundamental es esto, que es una obra concreta que mejora la calidad de vida que va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Otra obra también, hablando de lo que es la calidad de vida de los vecinos, y estamos viendo unas imágenes, es lo que es la iluminación de Pompeya. Otro barrio también característico y emblemático de la ciudad de Santa Fe. Otro barrio
barrio priorizado en términos de cuestiones de infraestructura y considerábamos que el alumbrado público es una de las características a la hora de mejorar la seguridad integral. Nosotros tenemos un abordaje integral de la seguridad. Seguridad no solo se hace con más policía, sino con políticas inclusivas, políticas de igualdad de oportunidades para la gente. Y el alumbrado, eso lo que le está dando, son 87 luminarias, una obra que no es de un monto extraordinario, pero el impacto que tiene sobre las familias que viven en el barrio es fundamental. Y además, eso genera, provoca que haya iluminación, que la gente, a ver, hoy qué pasa o qué pasaba, anochecía y decía, no salga porque hay poca luz, no sé cómo está ahí, quédate, lo que no compramos ya está, no lo compramos. No. Como que además encapsulaba a la gente, a las familias, quedarse uno en su casa. Bueno, cuando uno habla de mejora de seguridad y este tipo de cosas, nosotros consideramos eso, que la igualdad de oportunidades, la igualdad de que la gente salga a la calle, que pueda estar en toda hora, es una cuadra más de una ciudad y sobre eso hay que trabajar. Por eso hoy hacemos la entrega oficial de la obra de alumbrado. Y vamos a hacer, porque estos fueron una cruz de dos calles, digamos, fueron dos calles transversales. Considerábamos que era el par fundamental del barrio, ahora vamos a hacer otro par, otra cantidad similar de alumbrado nuevo por columnas y vamos a reparar de otras dos calles. Son unas 150 lámparas entre nuevas y reparaciones, porque creemos que es un barrio que necesita esa obra. Y el Plan Abre tuvo esto, que fue trabajar en conjunto entre todos los niveles del Estado provincial, o gran parte de los niveles del Estado provincial, del Estado municipal también, y escuchando a los vecinos. Y era algo que pedían los vecinos, por eso en Pompeya estamos trabajando sobre el alumbrado, acá sobre la calle. Escuchar al vecino es tener la fiel realidad de lo que sucede y no tenemos una receta mágica para hacer las cosas. La receta es trabajar juntos entre todos, avanzando con las obras. Y además algo muy importante que vos dijiste, que es trabajar en el territorio. No estar en la oficina. A ver, en la oficina uno firma el papel, pero después hay que estar en la calle. Hay que estar acá, en el barrio. Porque si no, en definitiva, es muy difícil que uno pueda realizar una obra o la pueda realizar, pero que sea una obra que sea beneficiosa, no solamente para el Estado, para el gobierno, sino también para los vecinos. Fundamental, y esto es otra de las cuestiones que nos encomendó el gobernador, el ingeniero Lipchitz, de trabajar en el territorio, y no solo acá en Santa Fe, sino en cada localidad, en cada ciudad, llegando a ver las cosas. Digo, uno a veces por profesión o mi profesión me lleva a que estamos construyendo algo y a mí no me gusta quedarme con el número frío de un certificado que tiene un porcentaje, sino ver realmente qué es lo que sucede y cómo se están dando las obras y cómo avanzan, porque lo fundamental es eso, que algo que se empieza, que se termine. El gobernador en un acto hace unos días que decía algo muy, muy real y muy cierto, que el mejor legado que podemos dejar los gobernantes son obras públicas. Nosotros somos funcionarios que estamos cumpliendo una función, que algún día no la vamos a cumplir más, hay que siempre apostar a la renovación, pero las obras, como fue la etapa 2 de Alto Verde, como va a ser esta etapa 3, es una obra que va a quedar para los vecinos y para esta generación de los vecinos de Alto Verde y para las que vengan. Diego, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias. Y además está bueno esto de que lo que hablábamos y lo que por ahí el viento se lleva, después se lo lleva el viento y quedan en las obras acá. Seguro, acá va a estar. Esa la idea, ¿no? Además, venir, yo digo, a ver, para nosotros es mucho más complicado venir acá al barrio, pero es lo más lindo mostrar esto, de que las obras se hicieron y se van a hacer. Bueno, por eso las licitaciones las abrimos en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Mañana tenemos que ir a firmar, a abrir una licitación y vamos a firmar, a la ciudad a firmar, a abrir la licitación, porque queremos que el vecino sea parte de todo el proceso. Cuando decimos todo el proceso, o sea, del proyecto, la apertura de la licitación, cuando se ejecuta la propia obra y también festejar como festejamos con la etapa 2 acá frente a la vecinal en Alto Verde, porque son obras que hay que festejarlas. Gracias, Diego. No, a ustedes. Con Diego León, el secretario de Estado de Hábitat que tiene la provincia de Santa Fe, aquí en el corazón de Alto Verde, mostrando lo que fue el final de la parte número 2 de la obra y lo que va a ser el comienzo de Alto Verde, la etapa número 3 para continuar con la calle de Metro Gómez. El emblema que tiene Alto Verde, bueno, para continuar con las obras que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, no solamente aquí, sino también, como dijimos, la iluminaria de Barrio Pompeya. Lo recomiendo.